por otra que todavía no termina y es realmente preocupante, que es lo que está pasando en Venezuela. Ahí estamos, en vivo, con Gonzalo Báñez, porque sigue el terror. Gonzalo, hola. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Así es, una Caracas, una Venezuela que está viviendo día a día, inclusive diría hora a hora, a la expectativa de distintas cuestiones, si vamos a repasarlo rápidamente. Primero, obviamente, ver qué sucede con el resultado electoral del domingo pasado. La comunidad internacional, la oposición, vienen redoblando los esfuerzos y vienen redoblando los pedidos para que se publiquen estas actas oficiales que todavía no lo han hecho. Los ojos están puestos en Luis Ignacio Lula da Silva y en la comunidad internacional en general. Si menciono a Luis Ignacio Lula da Silva, quiero también mencionar lo que está sucediendo en la residencia argentina en Caracas. ¿Por qué? Porque las últimas horas hemos pasado con Federico Gandolfi, con todo el equipo, y volvió a flamear allí, volvieron a izar la bandera argentina, exactamente. Se había bajado para izar la bandera de Brasil cuando se fueron todos los diplomáticos el jueves pasado, los diplomáticos argentinos, y volvió a izar la bandera de Brasil. Me confirman que también en este mismo momento, mientras nosotros estamos acá, izaron también la bandera brasileña, por ende están conviviendo ambas banderas. Hace un rato también Venezuela aceptó formalmente que sea Brasil quien se haga cargo de la embajada y también de la residencia, así que oficialmente ya la residencia argentina y sobre todo los 6 asilados venezolanos, aliados y asesores de María Corina Machado están bajo el amparo de Luis Ignacio Lula da Silva, indirectamente de la embajada de brasileña aquí en Caracas. Bueno, y hay un no reconocimiento por parte de la Argentina, ahora sí oficial, de los resultados de las elecciones anunciados por el régimen de Maduro, además de la tensión que se mantiene latente. Exactamente, Luis, porque la Argentina lo ha manifestado abiertamente y considera que hubo fraude el domingo pasado. Hay una cuestión que imposibilita también, inclusive, romper relaciones diplomáticas, como ha hecho Perú, por ejemplo, que es justamente la cuestión de los asilados. Caracas, que es donde estamos ahora, Luis, ha empezado, ha intentado normalidad o cierto rasgo de normalidad, aunque de forma bastante atípica, no es la Caracas habitual. Por el movimiento, hoy hay un poco más de movimiento que la semana pasada nos comentaban, porque algunas personas empezaron a abrir sus comercios, empezaron a salir a la calle, inclusive mucha gente nos decía que entre lunes, martes y miércoles ni siquiera habían trabajado, pero claro, la situación económica los hace trabajar. Muchos viven básicamente del día a día, muchos viven de estar en sus trabajos, de estar en sus oficinas, de estar en sus comercios, entonces necesitan... Se nos está entrecortando la imagen y el sonido también. Busquemos un lugar donde quedes quieto, por favor, Gonzalo. No sé si te escuchamos ahora, a ver. Sí, ahí está. Te decía, Luis, que se mantiene también con cierto rasgo de temor. Vos mencionabas lo que son las detenciones. El Foro Penal Venezolano, que es esta organización que viene monitoreando día a día lo que es la represión y las detenciones por parte del gobierno, ascendió la cifra de detenidos, 1.010 personas que han sido detenidas, entre las cuales se encuentran 91 adolescentes. Hace un rato nada más estuvimos en el lugar donde están parte de los detenidos. Los testimonios, Luis, son desgarradores. Madres contando que hace 8 días no tienen comunicación con con sus hijos. Una madre me decía, tengo un nieto que todos los días pregunta por su mamá y no sé qué decirle porque no sé cómo está mi hija. Son testimonios realmente desgarradores que te ponen la piel de gallina, básicamente, y que forma parte también del panorama actual que está viviendo la población venezolana en este clima de... en este clima de incertidumbre y en este clima en el que van día a día. Bueno, nos vemos en cualquier momento, Gonzalo. Ahora, de esta pesadilla, nos vamos...